Jaian naiz, garezeko alkatea, segurazki herri txikiena, e, Nafarrotik nator, eta, beno, nik e, dio elektrarregadio, minizental hidroelektrikoaren berrezkuna penaren proiektua aurkeztuko dizuet. E, Gaztelania egingo dute aurkezpena, baina, bueno, gero harintasunagatik, baina gero galderak euskara segin nahi duzue, ba, prez dago. Beno, e, gareseko zentrala, garez badago iruñazpian, arga ibaiaren ondoan, alau del, del arga, Y tenía una central hidroeléctrica llamada Electra Regadío que se puso en funcionamiento también hace unos 100 años, en el año 1918, aprovechando un canal de regadío del, del siglo XVIII. La concesión de aguas es de 1929, son, es muy pequeñita, son 667 litros por segundo, de los cuales eh, la central tiene garantizados eh, 400. El resto, de eh, los 267, son para los regantes. Para gestionar esto se creó una entidad que se llama Electra Regadío, que da nombre a, a la propia central, compartida entre el ayuntamiento y la comunidad de regantes, que se repartían eh, los car las cargas y los beneficios. Entre las cargas estaba un empleado, que os he traído esa foto muy antigua, que está de rabiosa actualidad, porque esta semana también hemos tenido inundaciones y ahí podéis ver cómo les están rescatando del edificio de la central sí. en, una de, en una de estas inundaciones. Y eh, bueno, pues el, la producción de esta central se utilizaba para el alumbrado público y si sobraba algo para, las, para la industria local. A finales de los años 70 la central entró en desuso y finalmente en los años 80 se abandonó. Después de casi 40 años, como os podréis imaginar, lo que es la central, que es el edificio que veis ahí, es, necesita eh, una inversión fuerte para, para renovarlo, pero sí que tenemos una ventaja. Sí que tenemos una ventaja y es que toda la infraestructura de captación, de transporte, la cámara de carga están en buen estado. ¿Por qué? Porque los regantes, una vez que la central hidroeléctrica entró en desuso, los regantes han seguido utilizando el canal para regar eh, las huertas de, del pueblo y, por tanto, han mantenido lo que es la infraestructura de, como digo, de captación, de transporte y esta cámara de carga que daría servicio a, a la central. Eh, administrativamente sí que tendríamos que, que tratar el tema de, de esa entidad, el extra Regadío, que sigue en teoría en vigencia, pero que habría que bueno, pues actualizar la, las leyes mercantiles actuales. Y un problema que creo que teníais vosotros también es el tema de la concesión de aguas. La Confederación Hidrográfica del Ebro ya en el año 2008 intentó retirar esta concesión eh, argumentando que ya no existía ese uso industrial, que solamente para regar, pues que no, que no querían, la querían eliminar. Nosotros peleamos mucho para que la mantuviesen. Entonces, ahora Ahora traemos para, para la Confederación Hidrográfica del Ebro también este proyecto de recuperación de la central que garantice esta concesión de aguas, porque como bien han dicho antes, si la perdemos, eh, la perdemos para siempre, bueno, pues garantizar esta concesión de agua a repartir entre los regantes y, y la central. Eh, el proyecto en sí, hay que decir que no, no es un proyecto, eh, es algo nuevo, ha habido tres proyectos anteriores para recuperar la central, lo que ocurre es que los tres estaban enfocados a la venta de la energía que producía por la central, entonces eh, se decidió no llevarlos adelante porque se consideraba que la rentabilidad era muy baja. Nosotros lo que hemos hecho ha sido introducir un nuevo criterio que sería la rentabilidad social. ¿no? El, el cómo vamos a hacer esta recuperación y para qué vamos a hacer esta recuperación y a quién vamos a implicar en esta recuperación. ¿no? Sin olvidarnos tampoco de la rentabilidad económica, que como, como muy bien habéis dicho siempre tiene que estar presente. Eh, ¿Cómo introducimos la rentabilidad económica? Bueno, pues cambiando de concepto. En vez de vender la energía, lo que vamos a proponer es un autoconsumo. En vez de vender la, los megavatios a 53 euros en números gordos, lo que vamos a proponer es ahorrarnos la del alumbrado público, que serían 220. Entonces, la diferencia es bastante alta y conseguiríamos ese plus de rentabilidad que bueno, nos permitiría sacar el proyecto eh, adelante. El, planea, el planteamiento. Es bastante, es bastante sencillo. En primer lugar, sería renovar, garantizar que la captación de agua llega hasta esos 667 litros, restaurar el edificio, restaurar eh, las máquinas, porque sí que las tenemos, pero después de 40 años, esas máquinas de 100 años, nosotros también las tenemos, pero después de 40 años pues, eh, probablemente no estén, no estén utilizables, habría que renovarlas, habría que automatizarlo. Planteamos también una recuperación en Ausolán. En Ausalán, que decimos en, en Garés, de lo que es el espacio. El espacio es un espacio simbólico para el, para el pueblo de Puente. Queremos que se recupere en Ausalán para crear esa vinculación. Y rato os voy a hablar de lo que planteamos: es una vinculación estrecha entre el pueblo y la recuperación, el proceso de recuperación de la central. Luego planteamos que se, que se conecte a la red de alumbrado público. Desde el Plan Energético de Navarra, donde nos han incluido este, este proyecto, nos plantean también la posibilidad de añadir otras fuentes de generación, como podría ser la solar, habría que, habría que estudiarlo. Y todos estos proyectos, los que lo están desarrollando a nivel técnico, es Energía Garage, antes os ha estado hablando, bueno, pues ha creado un equipo multidisciplinar y estos son los que van a desarrollar el, el proyecto técnico. ¿Objetivos que tenemos? Bueno, pues en primer lugar generación de, de energía renovable, como no puede ser de otra manera, pero generación de energía renovable aprovechando una infraestructura ya existente. Eh, los que hemos podido estar en el Plan Energético de Navarra hemos visto que las empresas, Acciona y Verdola, no tienen ningún problema con las energías renovables, siempre y cuando sea el crecimiento exponencial. Más parques eólicos, muchas más centrales, cada vez más grandes. Nosotros creemos que tenemos que empezar por recuperar lo que ya tenemos y a nivel, y a nivel público. En segundo lugar, tendríamos el objetivo de generar energía de manera local y pública, recuperar los, las entidades públicas locales, esa capacidad de generación de energía, esa producción energética, ponerlo al servicio de, del pueblo, en el alumbrado público, y esos posibles beneficios, aunque sea muy poco, destinarlos, por ejemplo, a proyectos de pobreza energética. En tercer lugar, tendríamos la autogestión. Con este proyecto en el Ayuntamiento de Puente, lo que el nombre en castellano es Puente de la Reina del Pueblo, el Ayuntamiento de Garés lo que queremos es cerrar el círculo. Desde el año 2008 tenemos una, una ordenanza de alumbrado exterior que hace que todo el alumbrado exterior de Puente es eficiente. Y no solo es eficiente, sino que hicimos un estudio de necesidades de vatios, donde hay que colocar cada una de las, de las farolas... Para que sean lo más eficientes posibles. Así nos dieron un premio que se llama Starlight, de utilización de no contaminación lumínica hacia el cielo. Y además, desde esta legislatura también nosotros hemos cambiado los contratos eléctricos, ahora estamos con energía gara, creíamos que lo que nos faltaba era producir nuestra propia energía y de esta manera cerrar, cerrar el círculo. Al final estamos hablando de, de soberanía energética, que creo que es algo importante, tomar poder sobre nuestros propios recursos. El siguiente punto, que creo que ya lo han comentado también, es crear un espacio didáctico. Creemos que el propio proyecto de renovación es un ejemplo didáctico para otros proyectos de recuperación de centrales hidroeléctricas, pero no nos quedamos en, en esto. Creemos que, bueno, como ya en principio el planteamiento es que esté todo automatizado, esa segunda planta del edificio, que era donde vivía el trabajador, la convertiríamos en un aula de la energía, una aula de la energía a disposición de los colegios de, de la zona, del valle. Y además estamos en conversaciones con, tanto con la UBNA como con el CENIFER. La UBNA para que nos, nos proporcione estudiantes de, de fin de grado, que sus proyectos de fin de grado estén enfocados pues, a plantear el AUSOLAN de la recuperación del espacio, o con el CENIFER, que es el Centro de Energías Renovables de, de Navarra. Está bastante avanzado que ellos estarían dispuestos a hacer el mantenimiento con estudiantes en prácticas. Actualmente no tienen una central hidroeléctrica donde poder hacerlo, tienen una instalación en el propio edificio del Cenifer y estarían encantados de hacernos ellos ese mantenimiento a cambio de esa función didáctica, como digo. Otro objetivo, el empoderamiento social. Tenemos que recuperar este espacio, lo tenemos que recuperar para un uso social, para un beneficio social, y de esta manera fomentar el sentido de la propiedad colectiva de la central y, por ende, de la energía. Que la gente coja conciencia de que esos recursos son suyos y, de esta manera, fomentar un cambio en el, en el modelo energético. Teniendo en cuenta también que la energía siempre tenemos que considerarla como un bien estratégico si queremos garantizar una vida digna. Entonces, ¿qué mejor manera que esté en manos públicas? Otro de, los, eh, otro de los objetivos sería, a través de un proyecto transversal entre ciudadanía, agentes de la economía social y transformadora, como puede ser Energía Gara o COP 57, y las instituciones, bueno, pues desarrollar un proyecto con estos criterios que nosotros consideramos éticos y que se materialice. Con recursos materiales y, y humanos también locales. Siempre planteamos la generación local, pero también esa recuperación que sea de manera local, contando con los recursos que tenemos en el propio pueblo. ¿Para esto qué, qué agentes eh, implicados? Bueno, pues en primer lugar, el Gobierno de Navarra. Nos han, nos han metido dentro del plan energético de Navarra, lo que nos garantiza eh, ciertas subvenciones, el asesoramiento, sobre todo en el tema de tramitaciones necesarias para poner la central en marcha. Financiación, como digo, y después el Departamento de Políticas Sociales, que os diré por qué, es, por qué lo consideramos tan importante. En segundo lugar, el, el Ayuntamiento de GARES se encarga de licitar el proyecto, de coordinar la ejecución, de gestionar las tramitaciones y, por último, la, por último habría que ver eh, la financiación, hasta qué punto tiene responsabilidad el Ayuntamiento compartida con los regantes y después el mantenimiento de la, de la propia central. La una, que ya os he explicado un poco cuál sería su papel, sería bueno, pues, presentar a estudiantes de fin de grado para que hagan sus trabajos sobre la propia central, trabajos prácticos, el CENIFER, que se encargaría del, del mantenimiento técnico de la propia central, Energía Gará como asesores técnicos, redactores del proyecto, y después también podrían entrar a participar en los contenidos didácticos de ese aula de la energía que se plantea en el segundo piso. COP57, como otra entidad eh, de la economía social y transformadora que entraría a financiar el proyecto, nosotros en un primer momento, cuando entre Energía Gara y el Ayuntamiento planteamos este proyecto, pensamos en abrirlo a un crowdfunding a nivel de, de Escualde. Hablando con COP57 nos plantearon la posibilidad de, de los avales sociales, nos pareció todavía mejor. COP57 nos financiaría una parte del, del proyecto siempre y cuando salgan suficientes personas que avalen este proyecto con una cantidad determinada de dinero que la tendrían que eh, poner en caso de que el proyecto eh, no funcionase. Nos parecía mucho mejor porque esta, de esta manera también generamos ese sentimiento de pertenencia de la, de la central y de la energía. Y por último hay un... Hay un agente que no nos podemos olvidar nunca y es el pueblo. En primer lugar, eh, por el ausolán, planteamos, como he dicho, un ausolán para recuperar este espacio. Ahí en la, en la foto vais a poder ver un hueco a la izquierda, eso es la fuente de San Martín, que es una fuente histórica, que tiene más de 200 años, es un elemento para, para los puentesinos, para los garestarras eh, muy preciado. Entonces planteamos este ausolán, en Garés tenemos... Una buena tradición de ausolán esta es la plaza del pueblo. La plaza se empedró en ausolán hace 30 años. Las piscinas del pueblo se hicieron completas también en ausolán. Entonces, vamos a recuperar esta tradición que tenemos de el en el pueblo. Y después. Eh, hay que contar con el pueblo también porque desde el año pasado, desde enero del año pasado, en el ayuntamiento pusimos eh, al servicio de, de nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas una bolsa de empleo municipal que pusiese en contacto a los desempleados de, de Gares con diferentes empresas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo unimos esta bolsa de empleo municipal con el proyecto de recuperación de la central? Bueno, pues el ayuntamiento lo que plantea es... Eh, de la información que hemos extraído de la Bolsa de Empleo, que es que tenemos gran cantidad de desempleados y desempleadas mayores de 45, de 45 años con grandes conocimientos técnicos, pero que es difícil que se reinserten otra vez en el mundo laboral, lo que planteamos desde el ayuntamiento es, en vez de contratar a una empresa para hacer las labores de fontanería, de carpintería, de albañilería, bueno, pues a través del Departamento de Políticas Sociales y de esta Bolsa de Empleo, vamos a contratar a desempleados locales para que hagan estas, estas labores con una dirección de obra que, eso sí, contratada por el. Por el ayuntamiento. Voy muy rapidito. Eh, los avances de Aurora Pausoak. Bueno, pues en primer lugar, hemos conseguido que nos incluyan en el plan energético de Navarra, probablemente porque planteamos este proyecto de recuperación de la central de regadío como un modelo para la recuperación de otras centrales, centrado siempre en esa relación con el pueblo, en ese empoderamiento social de la, de la ciudadanía. En segundo lugar se ha creado el equipo multidisciplinar de, de Energía Gará que está trabajando sobre el proyecto técnico. El informe jurídico sobre la validez de esa entidad eh, Electra Regadío está también a punto de, ya nos han enseñado algún avance está a punto de a punto de salir. Hemos tenido los primeros contactos con la Confederación hidrográfica del Ebro que nos asegura que si este proyecto sigue adelante nos garantizan la, la concesión de agua que es algo muy importante. En caso contrario no y con COP57 por ese tema que os comentaba antes de, de la financiación. Hemos tenido suerte porque a nivel de ayuntamiento es un ayuntamiento bastante plural, no llegamos a 3.000 habitantes, tuvimos seis listas que se presentaron en las últimas elecciones, eh, desde UPN, Podemos, Carlistas, Bildu, bueno, de, de, de todo pelo, pero hemos conseguido, eh, trabajándonoslo un poquito, que todos los grupos municipales asuman este proyecto como un proyecto de ayuntamiento, lo que para nosotros es muy, muy, muy importante. De todas maneras, planteamos blindar el proyecto. De a través de COP57, para que COP57 nos financie la toma de decisiones en esa entidad que vaya a gestionar la central, tiene que ser democrática. Por lo tanto, no puede ser únicamente pública, lo que en principio a un ayuntamiento le puede echar un poco para atrás, pero a nosotros nos parece que blinda el proyecto. ¿Por qué? Porque dentro de cuatro años, Gares es un pueblo muy cambiante, nosotros ya no estamos y los, las siguientes personas que entran después de trabajarnos todo este proyecto, hacer un proceso participativo, la USOLAN y demás, dicen bueno, pues ahora se lo vamos a vender la energía a Iberdrola y nos tumban todo el proyecto. Si la Toma de decisiones de esa entidad que cederíamos la gestión por, por X años es democrática. De alguna manera garantizamos que, con esta, como nace, va a continuar por lo menos durante, durante varios años. Eh, la UNA y el pone Cener y el CENIFER han, han aceptado también ese papel pedagógico dentro del, del proyecto. Y después, como avances, estamos estudiando la ley de autoconsumo hasta dónde nos permite crear ese autoconsumo del que os hablaba al principio. Actualmente está complicado, parece que lo único que podemos hacer es conectar la producción de la central a uno de los puntos de, de alumbrado público y el excedente venderlo. Entonces estaríamos hablando de que estamos en un punto... Eh, mixto entre lo que es una central para la venta y lo que nosotros planteamos que es una central absolutamente para el autoconsumo. Actualmente con la ley que tenemos parece que no podemos llegar a los máximos, bueno vamos a hacer un paso intermedio con la vista puesta en, en que dentro de un tiempo sea únicamente para, para autoconsumo. Y luego hay un elemento también interesante que son eh, los regantes. Como os he dicho, tanto la central como, como esa entidad Electra Regadí es compartida entre la comunidad de regantes y el ayuntamiento. Habría que negociar con ellos la renovación de la entidad, el reparto de aguas, que aquí nosotros ya tenemos una propuesta a nivel únicamente de propuesta. Bueno, pues en los meses de invierno, que ellos no necesitan utilizar el agua, el agua estaría completamente a disposición de la central. En esos meses de otoño-primavera nos lo repartiríamos de noche para la central, de día más para, más para los regantes, y en verano prácticamente todo el agua para los regantes, creando también esa, esa sensación de compartir el agua, de compartir los recursos. Sí que es verdad que por parte de los regantes puede haber una... Unas ganas de que la central no salga adelante, porque tener en cuenta que ahora tienen los 667 litros por segundo disponibles únicamente para ellos, pero tienen esa espada de Damocles que es que la Che no va a continuar con la concesión si no hay un, un uso industrial. Entonces, creo que este proyecto de recuperación nos beneficia a todos. Y los regantes también son eh, ciudadanos y ciudadanas de, de Gares y les va a beneficiar también si la, ponemos, si la ponemos en marcha. Ya para terminar, os he traído una. Una diapositiva que es un poco ya más eh, filosófica, seguro que lo produció mal, esto es kintsugi, que es una técnica japonesa en la que cuando se, a ellos, a los japoneses, cuando se les rompe un bol de cerámica, en vez de tirarlo, como tenemos la costumbre en Occidente, lo que hacen es restaurarlo con oro. ¿Por qué? Porque consideran que aquello que está restaurado tiene un valor... Añadido. Bueno, pues esto uniéndolo con la central, parece que hoy en día estamos buscando muchos referentes, muchos referentes en la modernidad. Quizás tendríamos que hacer eh, una reflexión, ir a, a las raíces, el roetará como en este caso de la central Electra Regadío, que desde el año 1918 ya era una central pública, que generaba de manera pública una electricidad para el consumo público en el propio pueblo, bueno, pues vamos a recuperar eso que nos viene de, de las raíces de nuestro propio pueblo, vamos a adaptarlo con las posibilidades tecnológicas y técnicas que tenemos hoy en día y, y vamos a ir a, esa, a ese objetivo. ¿Está listo?